precisamente guantes, lámparas, pilas, tapabocas, lo que encontramos ahorita estas horas en una tienda. Y lo único que quiero decirles es que ayuden con lo que puedan, que no se sientan decepcionados porque de repente se dice que la ayuda no llega. Nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena y ayudar y dar y hacer lo mejor posible. Esto es algo y seguiré buscando la manera de ayudar más. Y mientras tanto, todo mi amor y todo mi apoyo también para la gente de Puerto Rico, para la gente de México. Y tenemos que hacer mucha oración por el mundo. Y muchas gracias a todos los que están apoyando y ayudando a toda la gente que está ahorita en desgracia y en desesperación.